Tienen ustedes unas cuantas cuartillas aquí que sintetizan un pensar cuyos fundamentos han sido muy bien expuestos por Héctor Díaz Polanco se ha estado masticando las ideas aquí presentes en otros foros, en otros encuentros. Se busca crear una gran confluencia de conceptos para pues tener un documento mucho más ambicioso y mucho más grande. No hay que meterse mucho en él para ver que no se trata de un plan radical, no se trata de un plan fundamentalista, como dicen que es. Ese adjetivo le gusta mucho, por ejemplo, a los chuchos, ¿no? Es que son ayatolas, son fundamentalistas, ¿no? Que ahí se te olvidó hablar de una modalidad del amor, ¿no? Porque los griegos decían que hay el amor a Dios, que es el ágape, ¿no? El amor carnal, que es el eros. El amor al saber, que es Sofía. Y falta el amor chucho, que es el amor a los huesos, ¿no? El movimiento ha sido muy denostado, porque dicen que es un movimiento muy ultra. Si ustedes analizan este proyecto en cualquiera de sus versiones, en sus pocas páginas, en la etapa de avance en la que vaya, se van a encontrar con que es un proyecto absolutamente moderado, razonable, que tiene muchos puntos en común con el programa de gobierno de Lula, que tiene puntos en común con Obama, que tiene puntos en común con los gobiernos de los Kirchner en Argentina. No es castrista, no es chavista, no es Sendero Luminoso, no es Pol Pot, no es bolchevique. No se está proponiendo la transformación radical del modo de producción. No vamos por ahí. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en Estados Unidos se dan el chance de hacer un cambio importante en el modo de administrar una sociedad capitalista? ¿Por qué se dan el chance en Brasil? ¿Por qué se pueden dar el chance en Francia o en España, donde de repente tiran a la derecha y sube la izquierda así llamada del Partido Socialista Francés o del PSOE? Y en México no, porque en México no hay. Porque en México, cuando la izquierda pierde las elecciones, lo reconoce. Y cuando las gana, se las roban. En 1988 y 2006, sistemáticamente ha habido una obstrucción para que estas ideas, que en el fondo son las mismas, que son sentido común de sobrevivencia social, lleguen al poder público. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque estamos en una circunstancia en la que lo que controla el poder público no es una facción política de la sociedad, sino una banda delictiva. Una banda que ha violado la ley, que la sigue violando y que está dispuesta a violarla indefinidamente con tal de mantener un designio que es un plan de negocios que es ilegal. Bienvenidas y bienvenidos al mundo real. Estamos viviendo un estado de excepción de facto. Agarren ustedes un ejemplar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y vamos artículo por artículo viendo cuáles se cumplen. ¿Cuáles? Sí, hay uno que habla de la composición de la mesa directiva de la Cámara de Diputados que sí se cumple, ¿no? Y negocian y organizan su desmadrito y se reparten, ¿no?, las posiciones de poder. Pero el derecho a la vida no se cumple. Está suspendido de facto. Cualquiera de nosotros puede recibir un plomazo saliendo de aquí y les juro que no va a pasar nada. Nadie va a investigar. El derecho a la alimentación, por supuesto que no se cumple, pues si tenemos un crecimiento de la pobreza alimentaria bestial. El derecho al trabajo, ja, ja, ja. El señalamiento constitucional de que el salario mínimo debe ser remunerador y suficiente para cubrir las necesidades de alimentación, de vestido, de vivienda, de transporte, de cultura de un jefe de familia, ja, ja, ja. ¿Qué se cumple? ¿El derecho a la cultura? ¿Las modificaciones que dice que incluían a los pueblos indígenas? ¿El artículo tercero relativo a la educación? ¿El 27 con una Comisión Federal de Electricidad absolutamente entregada a los buitres transnacionales? ¿Con una Comisión Federal de Electricidad que inunda Villahermosa? ¿Inunda Villahermosa? Para no producir electricidad en sus presas, para tener el pretexto para comprar la electricidad a los generadores privados. Cotejen eso con el artículo 27 y díganme si estamos en un Estado de Derecho. Cotejen la serie de atropellos contra los mineros, contra los electricistas, con el artículo 123 o con la Ley Federal del Trabajo. La legalidad está suspendida de hecho. Que Calderón no haya decretado el estado de excepción puede deberse tal vez a un problema de timidez, pero el estado de excepción ya está. Tal vez tiene pánico escénico, pero ya nos decretaron el estado de excepción. En muchos puntos del país las elecciones están absolutamente canceladas. Analicen ustedes lo que ocurrió en julio de este año, en Tamaulipas o en Chihuahua. Eso fue una elección. 3.000 personas que fueron a gatas escapando de entre las balas a depositar a una urna un voto que además estaba comprado y asegurado de antemano. Bueno, pues eso es una escenografía, pero no es una elección. Y cuando hay elecciones reales, se las clavan. O bien se compran a la comisión política de un partido político opositor para que juegue el juego del poder. Baratísimo le salió el PRD. Baratísimo. Bueno, entonces, claro que es muy difícil que este proyecto alternativo de nación tenga un cauce fluido hacia el poder, aunque sea de obvia necesidad y de obvia resolución, pues porque el designio del poder es hacer unos negocios que son ilegales, Y esto que le señalaba Héctor, de estas dinámicas delirantes, frenéticas del capital, que cuando llega a tasas de utilidad del 100% pierde todo control. Héctor hablaba de la esclavitud, yo les hablo del narcotráfico, pues si es el modelo ideal de negocios para el neoliberalismo en México. Y lo reconoció un subsecretario de Agricultura, Dijo, tenemos que aprenderles a los narcos, esos sí son buenos hombres de negocios. ¿Qué hubo? ¿Se le salió? Pero estaba diciendo algo que es cierto. Yo no sé en qué medida estamos viviendo una narco-oligarquía. Digo, hay indicios de que apuntan a una connivencia entre sectores de la clase política y el narco. Sería inevitable, es inevitable que lo haya. Pero sí sé que el negocio principal durante muchos años de esta oligarquía
ha sido un negocio que no está así de prohibido ni así de mal visto, pero que tampoco es muy decente que digamos. Es la venta de carne humana. Miren ustedes, cuando se firma el TLC, esta oligarquía que está estrenando el poder, que ha tomado el poder político, ya sin intermediarios, ya de manera descarada, se plantea cómo va a ser su inserción en la economía mundial. ¿Qué va a vender? Bueno, pues tiene petróleo, tiene drogas ya para entonces, y tiene una masa de población que pues, a lo mejor sale en la venta de garage. Sí, porque las líneas aéreas se acaban, las telefónicas se acaban, los ingenios se acaban, las carreteras se acaban. Hay una cantidad limitada, pero mano de obra pues, es un recurso natural renovable, por suerte. Y deciden insertarse en el mercado mundial así, con estos factores energéticos, droga, playas y carne humana. La exportan a Estados Unidos o la venden aquí en el mercado, aquí y construyen pues, las maquilas de Ciudad Juárez, ¿no? Y al venderla, al exportarla, pues están generando una gran utilidad, se llaman remesas, ellos las administran. Pues, no sé si ustedes están al tanto de los jugosísimos negocios de Western Union en la transferencia de remesas, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de cómo ellos administran esto. Y cuando la venden acá, pues ellos le regalan el terreno al inversionista, le regalan la luz eléctrica, le regalan los impuestos, con tal de que venga y compre. Porque ellos son los administradores de esa mercancía. Esta oligarquía se topa con un problema muy pronto. Y es un problema de competitividad. Los chinos están más baratos. No estamos pudiendo vender nuestra carne en el mercado porque los asiáticos son más baratos. Pues hay que abaratar la mercancía, hay que devaluar a la población. Y lo empiezan a hacer. Por la vía más obvia, que es la contención salarial, tenemos una circunstancia atroz. En 1988, entre 1982 y 88, el promedio de ese sexenio, da un promedio de salario en México que es, equivale al 43% del salario de esa época en Estados Unidos. 43%. Y de algo así como 57% o 55% del salario en Europa. Todavía no existe la Unión Europea, todavía es Comunidad Económica Europea. Bien, a cifras de 2008... 20 años, tenemos que el salario en México promedio está abajo del 10% que en Estados Unidos y en algo así como el 7% en relación con Europa. Esa es la devaluación salarial. En 10 años, el salario en Brasil gana 52% de poder adquisitivo. Y en México, en ese mismo lapso, pierde 43%. Por supuesto que, bueno, el salario es el precio, no es el valor. Tendrán ustedes el concepto claro de sus clases de economía. Hay que devaluar a la población. Hay que bajarle el precio, hay que reducir la etiqueta, pero también hay que bajarle el valor. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues quitándole valor agregado. Pues vamos a quitarle salud, vamos a quitarle educación, vamos a quitarle servicios, vamos a quitarle transporte, vamos a quitarle seguridad, vamos a quitarle valores. Curiosamente, en ese sexenio de transición hacia el neoliberalismo,
que es el sexenio de la Madrid, se suprime educación cívica de los programas escolares, es decir, la impartición de valores, de estos valores gregarios, solidarios, comunitarios, de preocupación por los demás, de pertenencia a un tejido social que es nuestro fundamento en el mundo y que debemos preservar, porque si no, estamos absolutamente perdidos en la ley de la selva. Hay que quitarle a la población entonces todos estos valores agregados, hay que quitarle valores éticos a secas. Y como resultado, tenemos una población devaluada. Y antes de que empezara la violencia general en Ciudad Juárez, teníamos ya los feminicidios, y había la gran pregunta, bueno, ¿por qué matan mujeres en Ciudad Juárez? Y entonces decían, es que un egipcio se cruza la frontera y viene y las mata. No, es que hay unos productores de cine snuff que las necesitan para sus producciones horrendas. No, es que los narcos las llevan a sus fiestas y las descuartizan. No, es que los maridos son celosos. No, es que... Y me dice, bueno, mira, a lo mejor las respuestas son todas y ninguna, pero hay una que las engloba todas. En Juárez matan mujeres porque se puede. Porque si cualquiera de ustedes quiere saber qué se siente matar a una mujer, vaya a Juárez y mátela, no le va a pasar nada. ¿Y por qué no le va a pasar nada? Pues porque esas mujeres valen muy poco dinero. Ninguna corporación policial va a hacer una inversión investigando el asesinato de una mujer de 2,000 pesos mensuales. Inmigrante, madre soltera, sin familia local, pues mátenlas. Y miren cómo eso se va extendiendo. Y hoy tenemos, no mujeres en Juárez, hoy tenemos mujeres y hombres y niños y familias, y estamos ya en 30,000 muertos en 4 años, que es una cifra superior a las bajas en Afganistán en el mismo periodo. Y en tendencia ya vamos para arriba con respecto a Irak. Esa es la consecuencia de la devaluación de la población. Ustedes dirán si esto es un régimen delictivo o no. En ese marco, el régimen ha podido hacer cosas como esta. Por ejemplo, si ustedes vuelan, ya no existe mexicana, ¿eh? Si ustedes vuelan de noche por la cuenca del Golfo de México, que está tachonada de pozos petroleros, la van a ver un poco iluminada, porque la punta de las torres petroleras se está quemando el gas natural. Se está quemando porque no hay dinero para recuperarlo, los dicen. Entonces hay que comprarlo fuera. Y el régimen firma un contrato, la Comisión Federal de Electricidad, por 10 años, con Repsol, para que le venda gas natural para sus termoeléctricas. 21,000 millones de dólares. Y Repsol va a comprar ese gas en Sudamérica, Perú y Bolivia, en 5,000 millones de dólares, es decir, se está llevando 16,000 millones de dólares de utilidad. Bueno, esto es un delito, ¿eh? Aquí nos están viendo la cara y nos están robando a todos, solo en ese negocio, 16,000 millones de dólares. Hay un trabajo de petroleros independientes de cuánto cuesta entubar ese gas que se quema y llevarla hasta la estufa de mi mamá. Cuesta 500 millones de dólares. Es perfectamente realizable. Ay, la lana, pues se le está pagando muchísimo más a Repsol. De ese tamaño son los negocios. En el sexenio de Fox hay 75 mil millones de dólares de excedentes petroleros que nadie sabe dónde quedaron, por ejemplo. Y eso por no hablar del delito neto, es decir, de cuánta lana se embolsa la oligarquía gobernante, respetable, la que aparece, la que se casa en público con smoking, la que estrena departamentos de 20,000 millones de pesos, la que anda echando novia en Televisa. ¿Con cuánta lana se quedan de las decenas de miles de millones de dólares que lava el narco en este país? Porque miren, yo no sé ustedes, pero mi coche está jodidísimo y yo no lo puedo cambiar.
Pero veo que estrenan camionetas y camionetas y camionetas, y veo que hay un montón de condominios horizontales de 2, de 3, de 5, de 10 millones de pesos. Me digo, ¿de dónde está saliendo este dinero? Si estamos en crisis y el mercado está totalmente deprimido, si los salarios están para llorar. Bueno, el narco le está inyectando a la economía un lanal y el secuestro y todo esto. Hacienda reconoce 10 mil millones de pesos. El Observatorio Europeo de las Drogas, que decía cosas muy incómodas, y la Unión Europea lo cerró en 2008, hablaba de 60 mil millones de dólares que se lavaban en México. Bueno, esa lana no está en el colchón en forma de centenarios, esa lana está en HSBC, en Panamex Citigroup, en BBVA, Bancomer, etcétera, etcétera. Y por supuesto que hay una oligarquía financiera que se está hinchando de lana con el negocio del narcotráfico. Creo que ya me toca terminar. En esta circunstancia, pues es muy difícil abogar por una sensatez. No hay la demanda de fundar un orden absolutamente distinto, absolutamente inédito. No, o sea, vamos a cumplir la Constitución en lo económico, en lo político, o sea, vamos a hacer efectiva una democracia que no tiene nada de efectivo hoy en día. Vamos a restituir este sentido de responsabilidad colectiva, porque atender a los enfermos no es tarea del Teletón, perdón, es tarea de la Secretaría de Salud. Y es una obligación del Estado, no es renunciable. Nada de que si Azcárraga quiere, se opera fulano y si no, no, esto es una obligación del Estado y un deber de la población. ¿Cómo vamos a ir hacia eso? Bueno, pues mediante una vasta organización de la sociedad, mediante una vasta organización que permita restablecer primero los principios democráticos que abran la posibilidad de llevar al poder este proyecto alternativo de nación, y en eso estamos. Muchas gracias.